Es un gran placer para mí, es un honor pues, venir a la Universidad Miguel Hernández, a la que he venido ya otras veces. Nos une mucha amistad con el departamento, con mi buen amigo Jesús Bioque. Y es un departamento que ha hecho unas aportaciones muy notables a la epidemiología nutricional a nivel mundial. Y para nosotros es un honor pues, establecer esta colaboración porque nuestro principal área de trabajo es precisamente la epidemiología nutricional. Entonces, yo voy a hablar de dieta mediterránea y prevención cardiovascular y se me pidió que mandase dos artículos para que fuesen objeto de este seminario. Doy por hecho que se han leído los artículos, aunque algunas cosas las repasaré por si alguien no ha leído parte de los artículos o no los conoce. De todas maneras, yo voy a poner a continuación la diapositiva que antes ponía al final. Yo antes ponía esta diapositiva que voy a presentar ahora, la siguiente, es la que yo antes ponía al final, pero a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta que todos estos méritos que dice Jesús se deben más a estas personas, que son las personas que trabajan conmigo en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en el área de investigación en epidemiología nutricional. Entonces, pues muchos de los méritos pues se deben mucho más a ellos que a mí, ¿no? A medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de que son ellos lo importante y que cada vez lo que yo hago cuenta menos y es más importante lo que hacen ellos. Aquí tenemos pues la cohorte SUN, esto es Seguimiento Universidad de Navarra, que son 22.000 participantes voluntarios que nos venimos evaluando desde hace 15 años y la red PREDIMED, que es fundamentalmente lo que me voy a centrar, que el nodo de Navarra fue el primero de los 11 nodos reclutadores que pusieron en marcha esta red hace ya una década, ¿no? Empezamos en el 2003. Entonces nosotros estamos aquí, este es el campus de la Universidad de Navarra, esta es la Facultad de Medicina, este es el edificio donde están los departamentos de Nutrición y de Medicina Preventiva y Salud Pública, este es el centro de investigación, este es el hospital, clínica universitaria, y estos son alumnos que han puesto con el logo UNAF y les han tomado una foto aérea, y esta es la Facultad de Medicina a la que salen cada año unos 200 graduados, que es donde desarrollamos nuestra tarea. Entonces, este PowerPoint nunca defrauda, PowerPoint nueva versión, ¿no? Esto es magnífico, ¿eh? PowerPoint nueva versión, ¿eh? Yo esto lo voy a cambiar, si me deja, porque esto se va a repetir muchas veces, es una pena, pero PowerPoint, cada versión hace estas cosas, ¿verdad? Me he echado a temblar cuando he visto que había una nueva versión de PowerPoint. Yo no sé vosotros, pero yo me he hecho a temblar cada vez que PowerPoint se le ocurre sacar una nueva versión. Yo lo había hecho así, ¿vale? Entonces este es el esquema. Es que esto se va a estropear en todas las diapositivas, desafortunadamente. Por lo menos lo veis una vez. No voy a hacer esto en todas. Entonces este es el esquema que voy a seguir. Dieta mediterránea y prevención cardiovascular. Voy a hablar de introducción del diseño y métodos que se publicaron en International Journal of Epidemiology 2012. Diseño y métodos del estudio PREDIMED, luego los eventos y estadísticas que utilizamos, la descripción de los participantes, los resultados y el análisis de subgrupos del New England y un último apartado que será críticas que hemos recibido, porque hemos recibido críticas por este y hay que afrontar esas críticas y cuál es el futuro, cosas que han salido después de estos papers o que van a salir. Entonces, empezando por lo primero, por la introducción, pues tenemos que plantearnos de qué se mueren las personas en el mundo. Esta es la mortalidad mundial. La principal causa de mortalidad, el 29% de las muertes, son por enfermedades cardiovasculares. Entonces, la prevención cardiovascular claramente es una prioridad en salud pública, porque es la principal causa de muerte en el mundo. Pero dentro de las enfermedades cardiovasculares hay dos que son responsables de un número absoluto impresionante de muertes cada año. Cada año mueren como unos 57 millones de personas en el mundo, pues tenemos que el 13% de esas muertes y el 10% de esas muertes respectivamente se deben a cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares. La cardiopatía isquémica es infarto de miocardio, angina de pecho, muerte súbita cardiovascular. Y esta es la principal causa de muerte en el mundo. La segunda también es otra enfermedad cardiovascular, que son lo que la gente entiende por derrames cerebrales, son trombosis cerebrales fundamentalmente, porque son isquémicos, son ictus isquémicos, accidentes cerebrovasculares, algunos en menor medida son hemorragias cerebrales. Entonces, entre esas dos entidades son responsables casi de una de cada cuatro muertes en el mundo. Y esto es lo que afrontamos aquí, cómo prevenir con dieta las enfermedades cardiovasculares. Además, las proyecciones no son nada halagüeñas, porque si pensamos ahora mismo unos 17 millones de muertes al año de enfermedades cardiovasculares, las proyecciones para el 2030 son de unos 23 millones de muertes. O sea, la proyección es que esto va a seguir creciendo. Crece especialmente en países que están en desarrollo y que van adoptando los hábitos de vida de los países desarrollados.
Con lo cual tenemos un problema que va creciendo. Pero ustedes dirán, esto es mortalidad. Al final todo el mundo se muere paro cardíaco, ¿verdad? Dice, lo que importa también es a qué edad se mueren, si son muertes prematuras. Y también, no solo la mortalidad, sino lo que entendemos por morbilidad, que es la cantidad de discapacidades que esto produce, la cantidad de mala calidad de vida. Pues aquí tenemos la última estimación de la carga global de enfermedad en el mundo, a 2010, donde ya no se tiene en cuenta solo la mortalidad, sino cuántos años se pierden de vida y además ajustados por calidad de vida, lo que se llama Disability Adjusted Life Years. Entonces aquí tenemos que, ven, ischemic heart disease, la cardiopatía isquémica, la primera causa también de morbilidad en el mundo, y la tercera, el ictus, stroke, la enfermedad cerebrovascular. Con lo cual tenemos la primera y tercera causas de pérdida de salud en el mundo, son también enfermedades cardiovasculares. O sea, es un problema importantísimo. ¿Qué pasa en nuestro país? Estamos hablando del mundo. Pasemos a España. Lo último que tenemos en España son los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2011. Estas son las mortalidad en España. Pues vemos que en España mueren unas 400.000 personas al año y tenemos que la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular son de nuevo la primera y segunda causa. Si a eso le sumamos la insuficiencia cardíaca, otra enfermedad cardiovascular, tenemos que el 20% de las muertes en hombres y el 23% de las muertes en mujeres se deben solo a estas tres enfermedades. O sea, con tres enfermedades estamos pensando que va a morir uno de cada cinco varones y una de cada cuatro mujeres de estas tres enfermedades. Entonces uno podría empezar a contar uno, dos, ¿a quién le toca, no? Esto es una especie de ruleta rusa, ¿no? Es decir, pues no es la ruleta rusa, esto no es la ruleta rusa, no es quien le toca. Son perfectamente controlables las causas de estas enfermedades, están bajo el control de la voluntad de cada uno. Esta es una buena noticia, es decir, porque aquí esto es un estudio de cohortes combinadas, son 8 cohortes combinadas norteamericanas, que siguen personas desde los, estos son solo mujeres, desde los 55 años hasta los 90 años, en conjunto estos estudios incluyeron a más de 250.000 personas, y las clasificaron solo con 4 factores de riesgo, tabaco, colesterol, tensión y diabetes. Y había personas, las que están en verde, que tenían todo el nivel óptimo, y había personas, las que están en naranja arriba, que tenían 2 o más factores de riesgo claramente en niveles elevados. Fíjense cómo se separan las curvas, no es ruleta rusa, no es al azar, se separan las curvas de riesgo, de tal manera que si los que estuviesen en naranja, si están en naranja, bajasen a verde, pues se reduciría mucho la mortalidad cardiovascular. En varones todavía es más claro, con solo 4 factores de riesgo. Pero esto es una perspectiva clásica, que es mirar al riesgo, a la enfermedad, que es lo que más se ha hecho en epidemiología y salud pública. Mirar a enfermedades y a riesgo. Últimamente se está dando ya el paso hacia lo ideal, que no es mirar al riesgo de la enfermedad, sino mirar positivamente a la salud. Y entonces se habla de lo que se llama la métrica óptima de salud ideal cardiovascular. Entonces, la salud ideal cardiovascular, se habla de esta métrica, esto lo propuso la American Heart Association en 2010, y dijo, vamos a hablar de prevención primordial. ¿Qué es la prevención primordial? La prevención primaria es controlar los factores de riesgo para que no ocurra la enfermedad. La prevención primordial es evitar que haya epidemias de factores de riesgo, o sea, que ni se instauren siquiera los factores de riesgo en una población. Esto estamos mirando puramente a la salud. Entonces, con esta métrica, que son 7 parámetros de métrica de salud ideal cardiovascular, pues los que tienen, los que tienen 6 o más de las 7 parámetros de salud ideal, reducen en un 86% su mortalidad cardiovascular con respecto a los que tienen uno o ninguno de las 7 métricas. Y yo les animaría a pensar, a ver, pensemos, ¿cuáles son esas 7 métricas de salud cardiovascular óptima? ¿Qué 7 cosas hay que hacer para estar aquí? ¿Por qué ponen 6 o más? Porque con 7 no había casi nadie, ¿eh? O sea, menos del 5% de la población tenía las 7 parámetros de la métrica cardiovascular ideal en estado óptimo. Entonces pensemos, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué? La tensión, 1. Fumar, no fumar, 2. Colesterol, 3. ¿Qué? Obesidad, 4. Ejercicio, 5. Alimentación, 6. ¿Qué? Antecedente no se puede cambiar. Son cosas cambiables.
Esto es donde lo dice, esto es lo que llaman 2020, Horizonte 2020. Pues estas son las siete, casi las sabían ustedes. O sea, son siete, no fumar o haber dejado de fumar hace más de un año, tener el índice de masa corporal por debajo de 25, el índice de masa corporal, dividir el peso entre la talla en metro elevado al cuadrado, actividad física, he puesto aquí, esto es un Spanglish, ¿verdad? Por lo menos 2 horas y media a la semana de actividad física moderada, o bien 75 minutos a la semana de actividad física intensa. Healthy Eating Index es una escala de dieta sana que ellos utilizan, que espero que con las evidencias que vamos acumulando esto se transforme en Mediterranean Diet, que por lo menos consigan 4 o 5 de las metas que ellos ponen. Son metas relativas al consumo de fibra, consumo de pescado, consumo de fruta y verduras, reducción de azúcar y reducción de sal. Estos son las cinco metas. Colesterol total por debajo de 200, tensión arterial por debajo de 120 sistólica y 80 diastólica y glucemia por debajo de 100, que es la que no han dicho. La glucemia es la que no han dicho. Entonces, ¿por qué se sabe que cuando la glucemia sube de 100, aunque no se llegue al umbral de diabetes, ya por cada miligramo por decilitro que vaya subiendo, va aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular? Entonces, cuando se reúnen estos siete criterios, pues se reduce en un 86% el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, si miramos atentamente a estas siete métricas cardiovasculares óptimas, la glucemia tiene que ver con lo que nos alimentamos, o sea, la diabetes y la prediabetes también, la tensión arterial tiene que ver con la alimentación, el colesterol tiene mucho que ver con la alimentación, esto es pura alimentación y yo creo que el índice de masa corporal también tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Entonces, y en un sentido amplio, incluso la actividad física, que es un equilibrio entre las calorías que ingresamos y las que gastamos, pues también tiene que ver con la alimentación. Con lo cual, salvo el no fumar, 6 de estas 7 métricas tienen que ver, si queremos hacer prevención primordial, tienen que ver con los hábitos alimentarios de una población. Por eso la hipótesis dieta-corazón ha sido tan importante. La hipótesis dieta-corazón surge en los años 50 del siglo pasado, con este señor que se llama Ansel Keys, que hizo el estudio de 7 países, se recorrió el mundo viendo pues, que había unas grandes variaciones en la enfermedad coronaria, como entre Grecia y Estados Unidos se multiplicaba por 10 el riesgo, la prevalencia de enfermedad coronaria, la mortalidad, también unas diferencias brutales. Ansel Keys murió hace 10 años, murió en febrero del 2004, cuando murió tenía 100 años. Ese mismo año, el 2004, moría de infarto de miocardio a los 60 el fundador de McDonald's. Con N igual a 2 no se puede decir nada en epidemiología, pero no deja de ser revelador el dato. Entonces, Ansel Keys atribuyó estas diferencias a un concepto que él inventó. Él trabajó la hipótesis dieta-corazón y él inventó el concepto, dieta mediterránea. Fue el primero que habló de dieta mediterránea, porque él comprobó, ¿qué definió por dieta mediterránea? Que el pescado pues, se consumía muchísimo en Grecia con respecto a Estados Unidos, las legumbres pasaba lo mismo, el pan lo mismo, la fruta, el aceite de oliva era desconocido en los países que tenían altas tasas de cardiopatía isquémica, sin embargo se consumía muy abundantemente en el Mediterráneo, y lo contrario pasaba para las carnes, mantequilla, margarina y otros elementos. Entonces, él pensó que esta dieta era lo que explicaba la protección coronaria y de ictus que había en el Mediterráneo. Él pensó esto. Yo cuando empecé a trabajar en este tema, hace unos 15 años, pues empecé, yo conocía este estudio de 7 países, la hipótesis de la dieta mediterránea, y empecé a encontrarme sobre todo con artículos de revisión que comentaban esto, pero pocos datos recogidos. Había poco serio, porque este estudio es débil. El estudio de 7 países es un estudio débil. Porque uno dice, ¿por qué va a ser la dieta? ¿No será que la gente tiene mejores genes, que es más sociable, que duerme la siesta, que hace actividad física, que pasea, que toma el sol? ¿Por qué va a ser la dieta? Entonces, y además, él no tenía datos 1 a 1. Es decir, él tenía la media de consumo de fruta en Grecia y en Estados Unidos, pero no sabía si el que consumía más fruta era el que no había tenido infarto, no había tenido infarto, porque siempre había gente expuesta y no expuesta en todos los países. Entonces no había datos casi a nivel individual. Entonces empezamos a desarrollar estudios, primero estudios de casos y controles, y también ahí tuvo un papel muy importante el equipo de la doctora Antonia Tricopoulou de la Universidad de Atenas, que empezaron a hacer estudios a largo plazo, viendo ya con datos individuales 1 a 1 si los que seguían mejor la dieta mediterránea. Al principio se vio,
esto lo hicieron en varios sitios, que tenían más longevidad y luego ya se vio sobre enfermedad cardiovascular. Entonces, la pirámide de la dieta mediterránea, esta es la pirámide que hicimos en el 2008 en Boston, ahí estaba Antonia Tricopoulou, estaba también algunos investigadores españoles como Luis Serra Mayen o Emilio Ross, Meir Stanford de Harvard. Hicimos esta pirámide, que luego pedimos a un artista que nos la dibujase. Pero la pirámide de la dieta mediterránea enfatiza sobre todo los alimentos de origen vegetal, con el aceite de oliva ocupando como buque insignia aquí un papel central. A medida que vamos subiendo en la pirámide se reduce el consumo. No se consumen bebidas azucaradas, sino agua y vino, vino con las comidas en cantidades moderadas. El pescado es más importante que los lácteos y los cárnicos, si se consumen aquí, prácticamente carnes rojas, está reducida a su mínima expresión y los postres dulces también. Y se prefiere carne de ave a las carnes rojas. Y desde luego, pues, es muy rica en todo esto de alimentos de origen vegetal. Esta es la filosofía de la dieta mediterránea, pero esa filosofía hay que transformarla en una definición operativa, estandarizada, que sea comparable de estudio a estudio. Y esa definición se compone de 9 puntos. Estos son los 9 puntos, los primeros que se sabe todo el mundo son los positivos, los que no se sabe todo el mundo son los negativos. Entonces, son la ratio de mono insaturado a saturado, el mono insaturado viene fundamentalmente de aceite de oliva, el saturado viene de carne roja y lácteos. Entonces, esta ratio tiene que ser alta. También alto consumo de verduras, de frutas, de legumbres. Frutas incluye frutos secos, legumbres, cereales y pescado. Entonces, a esos 6 elementos se le da un punto cuando los participantes están por encima de la mediana específica para su sexo. Y, en cambio, con los cárnicos y con los lácteos se hace el contrario. Se le da un punto si el consumo es bajo, por debajo de la mediana específica por sexo. Y para el alcohol se da un punto solo si el consumo es moderado. Se dan 0 puntos si es bajo y 0 puntos si es alto, pero un punto si es moderado. Moderado es de 5 a 25 gramos al día en mujeres y de 10 a 50 en varones. Con esto se tiene una escala cuantitativa desde 0, que sería la mínima conformidad, a 6, que sería la máxima conformidad. Esta es la escala de dieta mediterránea que más se ha utilizado en la investigación epidemiológica y que, por tanto, es comparable de estudio a estudio. Entonces, ¿qué sabemos de dieta mediterránea y enfermedad cardiovascular? ¿Es verdad, ya con toda la investigación que se ha hecho? Pues nosotros acabamos de publicar ahora un metaanálisis en el 2014 en Current Opinion in Lipidology, un metaanálisis que resume toda la evidencia de tipo observacional de grandes estudios de cohortes. Estos son estudios de cohortes que hemos seguido a miles de participantes. Hemos visto al principio cuál era su adhesión a esos 9 puntos de la dieta mediterránea y en cuánto cambiaba el riesgo por cada 2 puntos más. Y esto es lo que aparece aquí. Cuando el intervalo de confianza está, cuando la estimación puntual está por debajo de 1, que se ve aquí, sería el 1, es que da igual seguir la dieta mediterránea. Por debajo de 1 es protector, por encima de 1 se incrementa el riesgo. Ningún estudio de todos estos, que son 16 estimaciones, ha visto un incremento del riesgo asociado a la dieta mediterránea. ¿Riesgo de qué? ¿De ictus o de infarto? Las dos enfermedades que más matan. Muchos de ellos, sus intervalos de confianza no llegan al 1, con lo cual son protectores, y globalmente se encuentra una protección de un 10% de reducción del riesgo, cuando se combinan todos los estudios, un 10% de reducción del riesgo en este metaanálisis, por cada 2 puntos más de adherencia a esa escala de 0 a 9. Problema, aquí había heterogeneidad. En el metaanálisis la heterogeneidad hace que surjan dudas. Entonces, algunos de estos estudios de cohortes son estudios que no siguieron realmente a los participantes. Porque un estudio de cohortes se puede hacer de dos maneras. Uno es tener contactos repetidos con los participantes. Oiga, que le llamo del centro de investigación, hace 4 años estuve aquí, me quieren mandar sus datos, tal, le mando un cuestionario, rellénmelo. Y otros lo que hacen es, al principio miden la dieta y luego, váyanse ustedes que tenemos unos registros de mortalidad. Llamamos al registro y nos dicen, te paso una lista y me dicen si están vivos o muertos y de qué se han muerto. Esta es la forma más fácil. Pues esos estudios que lo habían hecho de la segunda manera son estos. Estos de Mitrou, que es una gran cohorte norteamericana, de Toñón y de Menotti, solo tenían si se habían muerto de enfermedad cardiovascular o no. Y puesto que al final es fácil que todo el mundo se muera de paro cardíaco, ¿verdad? Y que además la mortalidad no solo depende de las causas de una enfermedad, sino de lo buena que es la atención médica, decidimos excluirlos. Cuando se excluyeron, desaparece la heterogeneidad, ya no hay heterogeneidad, el índice I cuadrado es del 19,8%,
lo cual supone que los estudios son bastante combinables, no es estadísticamente significativo ni siquiera con el punto de corte que se recomienda del 10%, y por cada 2 puntos entonces encontramos una reducción todavía más fuerte, del 13% en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, incluyendo tanto la mortal como la no mortal, porque los otros solo consideraban los casos mortales, ¿se entiende? Este es el resumen del metaanálisis. Luego, ahora mismo, a fecha de 2014, esto es lo último, esto lo hemos hecho entre Mayra Bes, que es una profesora titular de mi departamento, y yo. Hemos recopilado toda la investigación, toda la evidencia que hay sobre dieta mediterránea y prevención cardiovascular, y la hemos incluido cuantitativamente en este metaanálisis. O sea que podemos decir que por cada 2 puntos más en esa escala se reduce en un 13%. Pero estos son estudios observacionales. No hemos dado el paso grande, es decir, vamos a hacer un experimento, porque aquí esto es lo que la gente te cuenta, pero no le estás diciendo a unos que coman una cosa y a otros que coman otro. Junto a este hubo otro metaanálisis del 2009 que ya se fijó más en los criterios de causalidad clásico en epidemiología, fuerza de la asociación, consistencia, temporalidad y coherencia, y miró 32 exposiciones dietéticas para 32 posibles factores dietéticos, desde la grasa trans, los omega 3 de pescado, la dieta prudente norteamericana, etcétera, etcétera, las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres, 32. Entonces, con los 32 hice un ranking. ¿Para cuál tenemos más papeletas de que haya una asociación causal? No simplemente asociación estadística, sino causal. Pues en el ranking, lo primero, dieta mediterránea, ¿no? Entonces, después de revisar, esto ya no hicieron un metaanálisis, sino que para cada uno, yo he cortado aquí los cereales integrales, pero tenían 32 exposiciones, ¿no? Entonces, por tanto, pues esta ha sido la introducción. Tenemos muchas papeletas desde el punto de vista observacional para pensar que la dieta mediterránea es protectora frente a la enfermedad cardiovascular. Entonces, ahora viene el diseño. Nosotros decidimos, en este estado de conocimientos, pues diseñar el estudio PREDIMED. Este es el primer paper de International Journal of Epidemiology. En esta web, predimed.es, tienen mucha más información, hasta recetas de cocina, vídeos explicativos, noticias de apariciones en la prensa, todos los papers que vamos publicando, texto completo, todo eso está en predimed.es. Entonces, el Cohort Profile es una serie del International Journal of Epidemiology, se publicó el 20 de diciembre del 2010, donde explicábamos el diseño y método del estudio PREDIMED. Aquí, si tenemos en cuenta la clasificación de los diseños epidemiológicos, todo lo que he presentado hasta ahora pertenecía a esta zona de abajo, que son estudios no experimentales, observacionales, donde la gente hace, los participantes hacen lo que le da la gana y el investigador simplemente recoge datos. Pueden ser de dos tipos, analíticos y descriptivos. Los analíticos pretenden hacer inferencias causales de causa-efecto y los descriptivos simplemente contar cuál es la proporción, la prevalencia o la media. Entonces, en los analíticos tenemos los de mejor calidad, que son las cohortes, que es lo que he presentado. Los de estudio de caso y controles también sirven, pero pueden tener sesgos. Pero aquí nosotros nos queríamos mover a esta parte de arriba, donde el investigador asigna la exposición y le dice a uno, usted va a comer esto y a otro usted va a comer lo contrario. Se trata de hacer un experimento. Si eso se reparte al azar, con aleatorización, estamos en el terreno experimental puro. Y aquí están los ensayos clínicos, que es lo que se hace con los medicamentos. Pero cuando los ensayos clínicos, todos están enfermos al principio. Cuando se hace con gente que todos están sanos al principio del estudio, entonces no se llaman ensayos clínicos, sino de campo, porque hay que salir al campo a buscarlos, no te vienen al hospital, hay que salir a la calle a buscarlos. Entonces nosotros decidimos hacer un ensayo de campo. Los ensayos de campo son más complicados que los ensayos clínicos, porque necesitas miles y miles de personas, porque tu evento no es que se curen, es que desarrollen la enfermedad por primera vez. Son gente que nunca ha tenido la enfermedad. Entonces desarrollamos un ensayo de campo. Esta sería la pirámide de la evidencia epidemiológica. Queríamos estar en la cumbre de esa pirámide, ensayos aleatorizados, se sabía hasta ahora cohortes, había un ensayo clínico con pacientes, que era el ensayo de Lyon, pero eran todos pacientes de infarto, y después esta es otra pirámide, que es cómo ha ido evolucionando el interés en epidemiología nutricional. Al principio había más interés en tipos de macronutrientes, en micronutrientes, en alimentos, grupos de alimentos, y ahora mismo pues el interés está en patrones completos, que lógicamente se combinan con todo lo demás, pero interesa valorar el patrón completo de alimentación. ¿Por qué? Porque simplemente ver el efecto del tomate, ¿no? Es muy difícil que el tomate, consumir más o menos tomates y dejar todo igual, cambie el riesgo de una enfermedad. El tomate por sí solo. Ahora, si cambias el tomate, todas las demás verduras, las frutas, los postres, las bebidas, el vino, lo tal, y cambias todo el patrón, eso sí que va a tener un impacto sobre la enfermedad.
Por eso interesan los patrones completos. Entonces, la idea del PREDIMED fue cumbre de la pirámide en cuanto a diseño, cumbre de la pirámide en cuanto a evaluación de la exposición, ¿verdad? Hacer un ensayo con patrones completos. Este es el fundamento del PREDIMED. Hacer un ensayo con un patrón completo. ¿Y qué patrón completo? Pues el que tenía más garantías, que era el de la dieta mediterránea. No porque seamos del Mediterráneo, ¿eh? Ni porque nos pague la industria olivarera, que no nos pagaba para hacer esto, sino porque la evidencia científica hasta ese momento más fuerte era precisamente para la dieta mediterránea. ¿Se entiende? Este es el fundamento. Entonces, tenemos aquí la pirámide de la dieta mediterránea y otros que no se le asigna dieta mediterránea. Esto sería una asignación al azar y al final cuántos infartos se producen en este grupo y cuántos infartos se producen en este grupo. Pongo infartos, pero también ictus y otra enfermedad cardiovascular. Este es el fundamento. Entonces, este es el grupo, para esto montamos un grupo multicéntrico. Hubo una primera red, la G03140, que funcionó del 2003 al 2005, que la coordinó Ramón Struck, que fue el que promovió este ensayo, y luego yo he coordinado la red 060045, todo financiado por fuentes públicas, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Economía. Y este es el grupo inicial que promovió en distintos sitios de España, éramos 11 centros reclutadores, el ensayo PREDIMED. Entonces, nuestra hipótesis, como dice el paper de International Journal of Epidemiology, era que dos dietas mediterráneas tradicionales, una enriquecida con provisión gratuita de aceite de oliva y otra con lo mismo pero con frutos secos, ambas altas en grasa saturada y grasa insaturada, en grasa total, perdón, no grasa saturada, grasa total y grasa insaturada, serían superiores a lo que se recomendaba según las directrices mundiales de prevención cardiovascular. Si uno se iba en el 2003, cuando empezamos esto, a la página web de la American Heart Association, lo que decía era, para prevención cardiovascular, low fat diet. Una dieta que tenga menos del 30% de grasa y que sea baja en todo tipo de grasa. Esto es lo que decía la American Heart Association. Entonces, esto era lo que se recomendaba habitualmente. Y queríamos comparar estas dietas ricas en grasa frente a una dieta baja en grasa. Esta fue la hipótesis de partida. Y para eso hicimos este diseño. Seleccionamos a personas de alto riesgo cardiovascular, hombres de 55-80 años y mujeres de 60-80 años, porque las mujeres tienen el riesgo más tarde de desarrollar enfermedad cardiovascular, que tuvieran alto riesgo bien porque fuesen diabéticos tipo 2, si eran diabéticos tipo 2 no se pedía nada más, o bien porque tuviesen 3 o más factores de riesgo cardiovascular, de los 6 principales que aparecen aquí, tabaco, hipertensión, lípidos, sobrepeso, historia familiar, y todos ellos libres de enfermedad cardiovascular al inicio. Este fue el diseño. Entonces se repartieron al azar entre grupos, dos grupos mediterráneos. A uno del grupo mediterráneo se le regalaba aceite de oliva virgen extra, 1 litro a la semana para ellos y su familia, no para que se consumieran el litro ni para que se lo bebieran ahí a trago, ¿no? Y después a los otros se les recomendaban frutos secos, la mitad de nueces y la otra mitad repartida entre avellanas y almendras para que consumiesen en total 30 gramos al día. Y el tercer grupo recibía todas las directrices porque la American Heart Association incluso tenía el folleto en español. Entonces tú te podías bajar de la página web el folleto en español de lo que era una dieta baja en grasa según la American Heart Association. Aquí se reducía la grasa, aquí se le daba frutos secos que son ricos en grasa y aquí aceite de oliva que es 100% grasa, ¿verdad? Con lo cual aquí íbamos a tener mucha ingesta de grasa, aquí poca y vamos a crear un contraste. 2.500 aproximadamente en cada grupo. Piensen por un momento la logística de repartir 2,5 toneladas de aceite de oliva a la semana, es lo que supone asignar. Entonces, era una logística complicada, ¿no? Pero nosotros decíamos, vamos a reclutar muchos miles, porque si no, no tendremos potencia estadística. Entonces, pasamos a los métodos, ¿no? Métodos según el International Journal of Epidemiology del 2012. Aquí nos propusimos ir más allá de lo que se había hecho nunca. En España no nos costaba que se hubiera hecho nunca un ensayo con más de 2.000 personas. Nosotros empezamos a reclutar y reclutar y reclutar participantes y al final reclutamos 7.447 participantes. Después de excluir a los que tenían gente que no quería participar, gente que no tenía criterios, que tenía criterios de exclusión, y asignamos, como ven, unos 2.500 a cada grupo. Y esto es lo que presentamos en International Journal of Epidemiology con retención a 2 años, porque cuando lo escribimos llevábamos 2 años de seguimiento medio. Y este es el reclutamiento. El reclutamiento pues fue una tarea muy ardua, se hizo en centros de salud, había 200 centros de salud en toda España colaborando, coordinados pues más o menos cada,
cada 20 centros de salud por un centro de investigación. Había centros de investigación en Barcelona, en Valencia, en Vitoria, en Reus, en Sevilla, en Málaga, en Baleares, ¿no? En Barcelona había varios centros y en Navarra, por supuesto. Entonces, el reclutamiento, para el 2005 ya se había reclutado el 58% de los participantes. Empezó en octubre del 2003 y para el 2005 se había reclutado el 58% de los participantes y en el 2009 ya solo se reclutó un 1%. En Navarra nosotros reclutamos todos, 1.055 fueron en Navarra y se reclutaron todos antes del 31 de mayo del 2005. Con lo cual ahora el seguimiento mínimo que tenemos es de más de 8 años, ¿no? Entonces tenemos ya un seguimiento a largo plazo en Navarra. Los otros centros se prolongaron más. Entonces el último participante se reclutó el 30 de junio del 2009, con lo cual ahora ya tiene pues 4 años y medio de seguimiento, el que menos tiene, ¿no? Y nosotros programamos que se cerraría el ensayo en el 2011, 31 de diciembre del 2011, cuando la mediana de seguimiento fuese de 6 años. Esto es lo que programamos inicialmente. Y estas son las personas año, como ven en Navarra había más personas año porque acabamos antes, ¿no? Estas eran las personas año cuando se detuvo el ensayo, a diciembre del 2010, porque lo detuvimos un año antes de la cuenta. Entonces, se hizo una intervención. La intervención consistía en que cada participante era entrevistado trimestralmente por una dietista, con una entrevista personal. Y la entrevista que le hacía la dietista, pues en los dos grupos de dieta mediterránea le decía que podía tomar grasa al libre, o sea que no tenía límites, siempre que esta grasa viniese de aceite de oliva virgen, de pescado graso y que además acompañase de consumo elevado de frutas, verduras y legumbres, pero que redujese el consumo de cárnicos y de lácteos y se permitía alcohol en forma de vino en las comidas. Este era el consejo básico que le daba la dietista a los grupos mediterráneos. En el grupo de baja en grasa, la dietista también se entrevistaba con ellos personalmente y le decía que redujeran todo tipo de grasa y que incrementase los carbohidratos. Aquí pues se trataba de cambiar todo el patrón dietético con los dos grupos mediterráneos, mucho consumo de aceite de oliva virgen. No hubo limitación de energía, o sea, esto no son dietas bajas en calorías, ni tampoco se hizo nada sobre ejercicio físico. O sea, que esto se asumía que iba a ser igual en los tres grupos. Bien, las estrategias de cambio de conducta son importantes porque eran personas que tenían una edad media de 67 años, con hábitos alimentarios ya muy arraigados, no era fácil. Entonces se añadieron sesiones en grupo desde el principio, no solo era entrevista personal, sino también una sesión en grupo, con grupos de menos de 20 personas por grupo, separados por las tres intervenciones, y que eran también trimestrales. Entonces las sesiones en grupo era donde se les regalaban los alimentos, lo cual era un incentivo para que viniesen, esto es muy interesante, ¿no? Y a los del grupo control no se les daban alimentos, pero se les regalaba vajilla para la cocina, cubertería, distintas cosas, íbamos variando, ¿no? A veces incluso tickets para el Corte Inglés, para una rebaja, o sea, cosas que siempre les resultaban atractivos venir a las sesiones en grupo. Y las sesiones eran largas, con mucha discusión y explicación. En el cambio negociado que hacía la dietista, se trataba de buscar qué le era más confortable al participante, si cambiar la frecuencia de consumo, si cambiar el tamaño de las raciones, si cambiar los modos de preparación. Se trataba de pactar, decir, mire, usted ahora mismo está a este nivel, para llegar al otro nivel, ¿qué puede hacer? ¿Qué le resulta más cómodo para dentro de 3 meses? Entonces se pacta un cambio, se llega a un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que les, y poquito a poco, ¿no? Y después, estrategia facilitadora, se le daban listas de la compra para cada estación del año, menús, recetas de cocina, y solo en los dos grupos de dieta mediterránea se les proporcionaban los alimentos clave. Entonces nosotros, estas son las dietistas del grupo, estas son las dos dietistas del grupo de Pamplona, está vuelto a Chile, pero esta es María Márquez y Ana Sánchez Tainta, sobre todo Ana Sánchez Tainta ha sido la que ha formado al resto de las dietistas de España en Predimed. Todas han ido pasando por Pamplona y Beatriz San Julián desde el principio es la enfermera del estudio. Entonces este equipo fue el primer equipo que puso en marcha el programa. Elizabeth Cabello es médico, trabaja en nutrición y está ahora en Chile, la Universidad Católica de Chile. Entonces, bueno, había una escala de 14 puntos que ha sido fundamental. En esa escala de 14 puntos era donde se negociaba y permitía que la dietista le dijese al participante, mire, de los 14 puntos que usted tenía que tener, usted tiene 6. A ver cómo avanzamos en 2 para el próximo trimestre. Entonces, esos puntos en azul son recomendaciones positivas, aceite de oliva, verduras, frutas, vino, legumbres, pescado, frutos secos, seleccionar preferentemente carne de ave en vez de carne roja y sofrito. Y los puntos rojos es reducir el consumo de carnes rojas, mantequilla, nata, margarina, bebidas azucaradas,
postres dulces, carnes rojas. Entonces, es un cuestionario muy sencillo que permite un feedback inmediato, no es como el cuestionario de frecuencia de consumo, que también lo usábamos, pero esto requiere un procesamiento y tal, sino que es un diálogo inmediato donde todo está medido en raciones. Y entonces el participante va viendo cómo se consiguen los puntos y le dice, mire, ¿cuál es el punto más fácil de conseguir usted? Pues esto lo puedo hacer. Pues tengo que quitar cualquier otra grasa para cocinar que no sea el aceite de oliva. Que también tenía girasol para freír, quita el girasol y ya tiene un punto. Entonces es fácil la negociación. Entonces esto permitía que se fuese mejorando cada vez más la adhesión a estos 14 puntos de dieta en internet. Pensamos mucho el cuestionario de 14 puntos. Es un instrumento que sirve tanto para la valoración como para la intervención. Esto ha sido validado, hemos publicado en Journal of Nutrition la validación y procede del estudio de casos de controles de Pamplona, donde vimos cuáles eran los puntos de corte que mejor discriminaban entre los casos de infarto y los controles. Es de donde hemos sacado 9 de los 14 puntos. Los otros fueron añadidos por la filosofía de la intervención, ¿no? Y se usaba una escala similar, pero de 9 puntos, que enfatizaba todo lo que es reducción de grasas para el grupo control. Estas son sesiones de grupo. Esta en Navarra, Ana, Patricia en Reus, que fue el siguiente grupo que empezó. Y estos son los grupos de participantes felices, participantes felices. Porque iban al centro de salud, tenían esto, nunca les habían hablado tanto de dieta, nunca les habían escuchado tanto sus preguntas sobre dieta. Y algunos pues fueron a la boda de la dietista, vamos, o sea, los participantes se hicieron muy amigos, de cada 3 meses se iba viendo. Bueno. Pues creamos este contraste, ¿no? Estos son los dos grupos de dieta mediterránea, al principio estaban más parecidos. El contraste no fue muy fuerte, ¿por qué? Porque siempre el grupo control está muy bien. El grupo control sigue pensando que eran gente mayor que ya tenía adhesión a dieta mediterránea. Pero las diferencias son muy significativas en todos los años. Lo bueno es que el contraste se mantuvo 6 años. ¿Qué hicimos? Pues en verde está el grupo de aceite de oliva, en rojo el de frutos secos, y esto es la grasa, pues aumentó modestamente, pero aumentó significativamente en los dos grupos de dieta mediterránea y se redujo en el grupo de dieta baja en grasa. Y con los carbohidratos pasó al revés, esto era heterodoxo. Dice, ¿quiere hacer prevención cardiovascular y sube la grasa y baja los carbohidratos? Se estaba diciendo lo contrario. Subimos mucho el consumo de aceite de oliva en los dos grupos, subimos mucho el consumo de frutos secos solo en el grupo segundo y el aumento de grasa fue a expensas de grasa monoinsaturada, sobre todo con aceite de oliva y poliinsaturada en el grupo de frutos secos, ¿no? Estos fueron los cambios fundamentales. Aparte se hacían muchas mediciones. Cada año se iban haciendo mediciones, por supuesto un cuestionario de 137 ítems validado de frecuencia de consumo, cuestionario validado de Minnesota de actividad física, por supuesto química sanguínea, muestras de sangre, muestras de orina, muestras de uñas para ver metales pesados, cuestionarios generales, electrocardiogramas. O sea, todo esto eran mediciones repetidas cada año. Cuando hice una O aquí es que es opcional, unos nodos lo hacían y otros no, para no hacer todo el año. Este es un esquema, aquí son las muestras de sangre, este es el esquema de sacar alícuotas. Tuvimos que comprar muchos congeladores para tener a menos 80 todas estas muestras. O sea, cada año pues, se producían unas 40 alícuotas de sangre, unas 16 alícuotas de orina que había que preparar de cada participante. Tenemos del 100% de los participantes, esto permite hacer con BuffyCode también los análisis de genómica, de nutrigenómica, etc. ¿No? Claro, esto es una mina que nos va a dar para investigar hasta los próximos 10 años por lo menos. O sea, todo lo que hay ahí acumulado de cuestionarios, de datos de salud, de todos los participantes, etc. Bien, pasamos a los eventos, desenlace y estadísticas, ¿no? Entonces, esto es más estadístico. Entonces, los eventos, ¿cuál era el evento principal? Ya pasamos al paper del New England. Entonces, esto es la diferencia entre un estudio simple ciego y doble ciego que dicen estos en Lancet, ¿no? Saben que la valoración del doble ciego es muy importante. No se pueden hacer estudios doble ciego en nutrición, porque el participante sabe lo que come, ¿verdad? Pero sí se puede hacer simple ciego, como este, que solo tiene una máscara. Entonces, pues estos son los autores del estudio que hablan de lo que es simple ciego y doble ciego y dice que no se habla de simple ciego y doble ciego, que lo que hay que decir es qué se ocultó a quién. Este artículo de Lancet es muy simpático. ¿Sabéis qué es lo que yo le digo a los alumnos? Le digo, oye, a los de sexto de medicina, digo, ¿sabéis qué es un estudio doble ciego? Le digo, dos traumatólogos interpretando un electrocardiograma, eso es doble ciego. Si viene un tercer traumatólogo ya es triple ciego. Entonces,
Bueno, pues nuestro primary endpoint, o sea, el evento primario, el resultado primario, porque siempre hay que definir un evento primario en un ensayo clínico, en un ensayo aleatorizado, es una combinación de o bien muerte cardiovascular, o bien infarto de miocardio, o bien ictus. Lo primero que ocurra, ¿verdad? Entonces, hay que combinar los tres. Esto es lo que se hace habitualmente en todos los ensayos cardiovasculares. Porque si le pones un 1 al que tiene infarto y un 0 al que tiene ictus en tus modelos, estás haciendo una barbaridad, porque los dos tienen la misma causa. Entonces tiene que ser cualquiera de las tres. Y porque además el ensayo se diseña para una potencia estadística que incluye esos tres eventos. Entonces aquí hemos hecho cosas porque nos las han pedido los revisores, que aparecen en la publicación, pero que nosotros no queríamos hacer, pero al final tienes que bajar la cabeza y decir lo que diga usted, señor revisor, que para eso manda y quiero que me acepten el paper, ¿no? Entonces, pero es una combinación, y esto lo teníamos escrito desde el principio en el protocolo. Entonces, ¿cómo sabíamos a quién le había dado un infarto, quién había tenido un ictus o quién había muerto de causas cardiovasculares? En Navarra es fácil saber quién ha muerto porque todo el que muere sale una esquela en el Diario de Navarra. Y Ana miraba todos los días el Diario de Navarra, con lo cual no se nos ha escapado ninguna muerte, es muy inmediato, ¿no? Pero, aparte de eso, teníamos contactos repetidos con los participantes, o sea, se estaba llamando continuamente a los participantes, pero le iba tocando cada 3 meses, te informaba a la familia. Contactos con los médicos de familia, todos se hacían centros de salud. Y los médicos de familia eran los que habían reclutado a estos participantes y tenían el compromiso de informarnos de cualquier acontecimiento que sucediese, ¿no? Y después, lo más pesado es el punto 3. Durante un mes, por lo menos, cada año, un equipo de 5 o 6 médicos en cada uno de los centros accedía a toda la documentación informatizada de los hospitales y centros de salud de esa ciudad donde había un centro PREDIMED. Todos los hospitales. Y buscaba uno a uno si había una historia de los pacientes del PREDIMED. En Pamplona teníamos que buscar 1.055 historias, revisar las historias que había pasado ese año y cualquier sospecha de evento, pues se imprimía el pantallazo, se le tapaba el nombre, se ponía un número y se mandaba al comité adjudicador de eventos, que estaba completamente enmascarado, solo de la máscara, ¿no? Simple ciego con respecto a las exposiciones alimentarias, incluso a la identidad del participante, pero cualquier evento clínico se recogía así. Y después teníamos consultas cada 6 meses con el Índice Nacional de Defunciones de aquellos participantes que se nos habían perdido para ver si es que habían fallecido. Con lo cual estas 4 fuentes nos permitían una identificación prácticamente exhaustiva de los eventos. En el protocolo inicial pusimos muchos más eventos secundarios, luego en el New England nos lo hicieron cambiar y nos dijeron que los eventos secundarios eran cada uno de los componentes, y la mortalidad total. Nos dijeron que le llamásemos a esos eventos secundarios. Por eso aparece así en el New England. Teníamos, como tiene todo ensayo, un Data and Safety Monitoring Board. Esto es un comité asesor externo de investigadores muy senior, grandes gurús de la investigación en este tema, que no tienen nada que ver con el ensayo, o sea que son independientes y externos, y que revisan el protocolo, que deciden si hay que aconsejar a los investigadores que tengan el ensayo por razones éticas, protegen a los pacientes, protegen a los participantes porque son expertos independientes. Este era nuestro comité de asesor externo, Xavier Pisuñer de Columbia, Fran Hu de Harvard, John Sommeté de Loma Linda, California, y Carlos González, que es el investigador principal del EPIC España. Entonces, ellos se reunían con nosotros una vez al año y le presentábamos todo como si tuviéramos que escribir el paper mañana, ¿no? Todas las tablas, todos los resultados, etcétera, ¿no? Y juzgaban si íbamos bien, si íbamos mal, etc. Entonces, ellos han influido mucho en el cálculo de tamaño muestral, que esto es un caos. Si lo leen en los 2 papers, hay un caos, ¿no? Yo reconozco que es un caos. Porque esto fue lo que nos dijo el DSMB en el 2010, el Data and Safety Monitoring Board, nos dijo que asumiésemos, viendo cómo íbamos, que asumiésemos estos supuestos. Un 11% de riesgo en el grupo control, un riesgo relativo de 0,75, lo cual haría que en el grupo de intervención el riesgo absoluto, la incidencia acumulada, fuese del 8,25%. Con estos supuestos, esto es el cálculo de Stata, serían 1.877 participantes en cada uno de los 3 grupos. Esto es lo que publicamos en International Journal of Epidemiology. Cuando hicimos nuestro protocolo inicial,
al principio éramos ingenuos, pensábamos que íbamos a reclutar 9.000 y además pensábamos que íbamos a tener un 12% de eventos en el grupo de control, que íbamos a reducir el riesgo solo en un 20%, no en un 30% como lo hicimos, y por tanto habría un 9,6% de eventos en el grupo de intervención. Y esto lo planeamos a 4 años, ¿no? Era un cálculo como diciendo, bueno, asumíamos los riesgos de estudios previos realizados en Estados Unidos, que tienen un riesgo mucho más alto. Pero después, en el 2008, el Data Safety Monitoring Board pues nos dijo que lo prolongásemos a 8 años y que asumiésemos supuestos más realistas, del 8,8% y del 6,6% en los dos grupos de intervención, y con eso necesitaríamos 2.394 pacientes por grupo, que teníamos más de esto. O sea, que estos fueron los 3 cálculos de tamaño muestral. Esto es lo que dice en el New England, ¿no? En abril 2008, nuestro comité asesor externo nos dijo que recalculásemos el... De todas maneras, esto del cálculo del tamaño muestral pues parece muy misterioso, pero lo que hay que hacer es pues dar una serie de escenarios posibles. Aquí tenemos escenarios desde tener 1.000 por grupo hasta tener 3.500 o 4.000 por grupo, un 7% de eventos globales, 8,8% en control y 6,6% de intervención, y con distintos riesgos relativos. Este es el riesgo relativo que realmente observamos. Vemos que con 2.000 participantes ya tenemos casi del 90% de potencia estadística. O sea que de potencia estadística estábamos bien, o sea que no era un estudio con baja potencia estadística, asumiendo el riesgo relativo de 0,7. Ahora, si asume un riesgo relativo más alto, pues vas quedándote con menos potencia estadística. Bien, también escribimos esto en el protocolo inicial. Cuando empezamos el ensayo, dijimos que haríamos 4 interim análisis y el análisis final. Aquí aplicamos una regla estadística que es la regla asimétrica de O'Brien-Fleming para detener el ensayo, que es una regla que al principio, para el primer análisis interim, tienes que tener unos valores P de 5 por millón de beneficio o de 90 por millón para daño para detener el ensayo. Y a medida que va avanzando el ensayo, los valores P, que se usan como punto de corte para decir ya hay evidencia, van bajando, ¿no? Van acercándose a... no van bajando, van subiendo. Entonces estos son los valores P que aplicamos. Tuvimos una reunión en Barcelona en el 2008, estábamos muy lejos de estos puntos. En Málaga en el 2009 también estábamos muy lejos, Barcelona en el 2010, pero cuando llegamos a Palma de Mallorca, 22 de julio del 2011, la reunión en Palma de Mallorca se pasó este umbral. Se tenía ya un valor P de 0,015, ¿no? Esta es la salida de Stata con el likelihood ratio test para un log rank, ¿eh?, de comparación de curvas de supervivencia, que era el test que univariante simple y daba este resultado, ¿no? Entonces, bien, los análisis estadísticos fueron los convencionales, por intención de tratar, modelos de regresión de Cox con 2 variables dummy, ajustados por sexo, edad y los factores de riesgo basales. Comprobamos con covariables que cambian con el tiempo, dependiente del tiempo, si se cumplía el supuesto de proporcionalidad de los hazards, estratificado por centro. Hicimos un montón de análisis de sensibilidad que están publicados en el New England en un anexo online. Hay un montón de análisis de sensibilidad cambiando los supuestos. Incluso ahí utilizamos imputación múltiple para un 7% de participantes que llevábamos 2 años sin ver. Entonces dijimos, no vaya a ser que alguno de estos le haya dado un evento. Pues vamos a imputar los eventos bajo distintos escenarios. Se hacen múltiples imputaciones y luego se combinan estadísticamente teniendo en cuenta la variabilidad dentro de cada estudio y la variabilidad interestudio. Pasamos ahora a la descripción de los participantes. PowerPoint. Magnífico. Entonces, esto lo tenía yo que haber previsto porque si lo guardas como presentación en vez de como PPT, PPS, pues entonces ya no le pasa estas cosas. Bien. La tabla 1 nos la pidieron los revisores, que es un sumario de cuáles son las recomendaciones que dábamos en dieta mediterránea, que recomendábamos aceite de oliva, frutos secos, frutas frescas, verduras, pescado, sobre todo pescado graso y marisco, legumbres, sofrito, carnes rojas como sustitución y vino. Esto es lo que recomendábamos. Y desaconsejábamos bebidas azucaradas, bollería comercial, postres y repostería, grasas para untar que no fuera aceite de oliva y carnes rojas y procesadas. Estas eran las recomendaciones. Y algo similar para el grupo control. Recomendábamos productos bajos en grasa, productos lácteos bajos en grasa, pan, patatas, pasta, arroz, frutas frescas, verduras, pescado blanco
y desaconsejábamos aceite de vegetales, bollería industrial, frutos secos, carnes rojas, carne, o sea, grasa visible, pescado grasos, mantequilla y sofrito. O sea, aquí hay cosas que son claramente contrarias, desaconsejábamos esto, esto y esto, que era lo que dábamos en el otro. Bien, ¿qué pasó? Teníamos estos tres grupos, ¿no? Con este N, y esta era la distribución de sus factores de riesgo. Se ve que la descripción es 67 años de media, ligeramente más mujeres que varones, la mitad diabéticos, casi todos hipertensos, con dislipemia, con obesidad, sobre todo obesidad abdominal, e inicialmente con una buena adhesión a dieta mediterránea. Estas son las mismas descripciones hechas en el New England, ¿no? Quizá con más decimales. Entonces aquí recibimos una carta, voy a empezar ya con una crítica que nos hicieron. Una carta de unos investigadores de Israel que nos dicen lo siguiente. Había mayores porcentajes de hombres en el grupo control que en el grupo con frutos secos. Esto dice la carta y se publicó así en el New England. ¿Lo veis? Que había mayor porcentaje de hombres. ¿Cuánto había en el grupo control de hombres? 59,7% de mujeres. Esto es casi un 60% de mujeres. ¿Cuánto había en el grupo control? 40% de hombres, ¿verdad? Y en el grupo de frutos secos, que había aquí, pues 54% de mujeres, luego sería 46% de hombres. Aquí 46, aquí 40, no es que haya más hombres en el grupo control, hay más hombres en el grupo de frutos secos. Y ser varón era un predictor fortísimo de más riesgo cardiovascular. Luego, si la hipótesis nula es cierta y la dieta mediterránea no tiene efecto, como ser varón es un predictor de más riesgo cardiovascular, yo me esperaría más infarto y más ictus en el grupo de frutos secos, simplemente porque hay un 5 y pico% más de hombres, ¿entendés? ¿Por qué pasó esto? Él se extraña y dice, es que era significativo, y se equivoca. Ya le hemos escrito diciendo, oye, Koppel, te equivocas, ¿eh? Te equivocas, es al revés de como dice, o sea que esto en todo caso favorece nuestra hipótesis. Esto está publicado en el New England como carta, esto se publicó el 15 de agosto, en el New England del año pasado, lo podéis mirar. Y veis que este tío dice esto y está, oye, que estás diciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Dice que hay más hombres en el grupo de control y que por eso es más infarto, con lo que hay es más mujeres, no más hombres. Es patente y las mujeres tienen mucho menos riesgo. Esto es clarísimo. Total, que esto se publicó, le respondimos, fuimos muy elegantes al responder. No le dijimos, Koppel, que te has columpiado. No dijimos esto, dijimos, hombre, hemos ajustado por todas las diferencias, ¿no? Hay que ser elegante, ¿no? El más ácido fue en la última carta de Dean Ornish, que hizo una dieta baja en grasa y que decía que nuestra dieta no era baja en grasa. Y este también le contestamos elegantemente, sí, tus estudios son buenos y tal, pero difícil sostenerlo a largo plazo. Entonces, bien, los grupos estaban bastante equilibrados en todo, o sea que las pequeñas diferencias no tienen relevancia desde el punto de vista, eso es porcentaje de tratamiento con fármacos, ven que es muy parecido todo, ¿no? La media, el índice de masa corporal prácticamente clavada, como es lógico en un ensayo aleatorizado, ¿no? Es decir, que ninguna de esas diferencias va a crear una diferencia clínica. Entonces, ahora vamos ya a los resultados, ¿no? La flecha está alta, pero tenía que estar aquí en 6. Entonces, este fue el paper que se publicó. Se publicó online el 25 de febrero. A mí me habían invitado a dar una conferencia presentando los resultados en California para ese día y le pedimos al New England que lo hiciera coincidir con mi conferencia. Se dieron dos ruedas de prensa, una en Madrid y otra en California, el 25 de febrero, donde se presentaron los resultados. Y entonces este es uno de los editoriales que le dedicó, este fue el artículo primero que puso el New England ese día, le dedicaron dos editoriales, y uno de ellos se llama Something New Under the Sun, y yo me emocioné, porque dije, hombre, después de tantos años con el proyecto Sun, que le llaman Something New Under the Sun, a eso del PREDIMED, entonces de Mediterranean Diet y tal. No, no le pagué a esta para que dijera eso, ni la conozco. Bueno, entonces, los resultados fueron que hubo, por cada 1000 personas año, hubo unas tasas de un 8,1 por 1000, en el grupo de dieta mediterránea aceite de oliva, 8 por 1000 en el grupo de dieta mediterránea y frutos secos y 11,2 por 1000 en el grupo control. Entonces, las tasas son bajas en los tres, porque esta dieta es buena. O sea, la American Heart Association no estaba diciendo tome usted una dieta basura, estaba diciendo tome usted una dieta baja en grasa, y las dietistas le instruyeron. Con lo cual yo creo que los tres grupos se beneficiaron, pero llegó un momento
en que aquí había diferencias significativas con esta P de 0,009, al comparar esto con esto, ¿cómo es posible que si este es más alto que este, el valor P sea más grande aquí en esta comparación de 11,2 con 8,1 que en esta comparación de 8 con 11,2? Porque aquí hay muchas más personas año de seguimiento que aquí. ¿Ven? ¿Eso qué significa? Que la retención de los de aceite de oliva fue muy buena. La gente se iba feliz con su garrafa de aceite de oliva y no dejaban de venir nunca. Con lo cual teníamos muy buen seguimiento y aquí, lógicamente, los perdidos los hemos quitado. Por eso hicimos imputación múltiple. Entonces, el valor P, como saben, pues depende más del tamaño de muestra que las diferencias absolutas. Bien, y esto son las hazard ratios, una vez que se ajusta por distintos factores. Esto para aceite de oliva frente a control, aquí estaría el 1, que sería el efecto nulo, o sea que todos son protectores, y además, como es esperable en un ensayo aleatorizado, que los factores de confusión están perfectamente repartidos, pues no cambia nada, se ajuste por lo que se ajuste. ¿Vale? Sigue siendo un... Y además, lo bueno es que el efecto fue el mismo, ya fuese con aceite de oliva, ya fuese con frutos secos. Lo cual dice mucho de que es el patrón global, no solo la adición de lo que reduce el riesgo cardiovascular. Es el patrón global, no solo un alimento. El alimento era muy importante, el regalo de alimento, para tener enganchado al participante. Y además para tenerle motivado de que estaba haciendo unos grandes cambios en su dieta, porque le dábamos una garrafita de aceite de oliva y tal, le dábamos sus frutos secos, cosa que nunca había tomado tanto frutos secos, etc. Entonces lo tenía motivado, pero estaban las recetas de cocina, listas de la compra, etcétera, etcétera. Todo eso contribuía. Entonces estas son las curvas de Kaplan-Meier, este es el riesgo, en marrón es frutos secos, en verde aceite de oliva, en negro grupo control, y entonces se ven pues esas diferencias que hemos visto antes, ¿no? Y que desde el principio ya son divergentes las curvas de Kaplan-Meier. Se vio un efecto muy prematuro. Para la mortalidad nos hicieron poner también en el New England esto con una escala de 1, donde se viera que realmente había muerto muy poca gente, ¿no? Cuando pones con una escala de 1, y dentro meter la otra, ¿no? Entonces, con el grupo de frutos secos prácticamente no hay diferencia frente al control cuando se tienen en cuenta todas las causas de mortalidad, pero para aceite de oliva sí que se van separando y la P quedó en 0,11. Yo espero que con el tiempo se vea un efecto sobre la mortalidad, pero hay que esperar más tiempo, ¿no? Porque la mayor parte de los casos de enfermedad cardiovascular no fueron mortales. O sea, no... Bien, y esto es lo que más nos asombró a final del año 2013. Entonces, aquí revisaron 7.924 artículos en el New England y entonces, ¿qué es Altmetric? Altmetric mide el impacto que ha tenido mediático, sobre todo en prensa científica, en journals y en redes sociales, una determinada noticia de ciencia, ¿no? Entonces, resulta que de casi 8.000 artículos del New England, estábamos en el percentil 99 de atención y éramos el segundo artículo del New England en su historia que más impacto mediático había tenido, ¿no? Esta ha sido la noticia de salud que más impacto ha tenido en Estados Unidos durante el 2013, los resultados del PREDIMED. Y ahora que lo he mirado en el 2014, pues estamos el primero, ¿no? Ahora estamos el primero del New England en la versión de ayer. Y después, los top 100 son todas las noticias de salud, independientemente de donde se publiquen, que Altmetric sitúa como lo que más ha traído la investigación académica que más ha capturado la imaginación del público en el 2013, después de Fukushima, lo segundo es el PREDIMED. De los 100 que había, estábamos el segundo. Entonces, esto es una alegría para la investigación española. Y estas son las citas que hemos recibido a fecha de anteayer. En Google Scholar decía que lo habían citado 313 veces, en New England que lo habían citado 166 veces y en Web of Science 117. Entonces, eso es un artículo que todavía no lleva un año. Entonces, claro, es una cosa increíble, ¿no?, del interés. Hombre, algunas citas de estas son para criticarlo, ¿eh? O sea, que tengo que reconocer que esto del impacto no se sabe si es para bien o para mal. Bien, entonces, análisis de subgrupos, vimos que el efecto era bastante consistente en hombres y en mujeres, protección en jóvenes y en mayores, en diabéticos y no diabéticos. Se veía, había muy pocos que no tuvieran hipertensión y claro, esto tiene mucha variabilidad, no llegaba a ser significativo. Lo mismo pasaba con los pocos que no tenían dislipemia, en fumadores y no fumadores lo mismo, en historia familiar de cardiopatía isquémica. En índice de masa corporal pasaba una cosa rara, que los que tenían sobrepeso estaba ahí, pero claro, esto puede ser fruto de hacer muchas comparaciones.
por la cintura y waist to hip ratio, que esa obesidad abdominal específicamente no había ese efecto. Los que tenían mejor adhesión basal a la dieta mediterránea se beneficiaban más de la intervención, y esto es lo que nos hicieron hacer que no nos gustaba, nos hicieron poner aquí esto, que no nos gusta, porque no se debe separar, ya que se ha definido un endpoint primario combinado. Bien. Y después, críticas y futuro, ¿no? Pues estas son las críticas que nos han hecho. Las críticas fundamentales que nos han hecho es, ¡qué barbaridad! A gente que tiene síndrome metabólico, diabetes, sobrepeso y tal, darle tantas calorías, 1 litro de aceite de oliva a la semana. ¿Eso qué son? 9.000 calorías. ¡Qué barbaridad! ¿No? Esto lo ha dicho gente en los comentarios, online y tal. Entonces, primero, dábamos 1 litro de aceite de oliva para ellos y sus familias. O sea, no lo dábamos. Al participante le recomendábamos 4 cucharadas soperas de aceite de oliva al día en total, contando todos los usos culinarios, que eso viene a ser unos 48 gramos, ¿no? Si se considera 12 gramos la cucharada sopera. Después, lo que hemos visto, que los que más perdieron peso, los 3 grupos perdieron peso a largo plazo. Esto es un paper que estamos a punto de enviar a publicar, estamos dándole muchas vueltas, estamos retrasando mucho en enviarlo, pero los 3 grupos perdieron peso, ningún grupo hubo una media ganancia de peso. ¿Quién perdió más peso? Los de aceite de oliva. Perdieron significativamente más peso que el grupo control. Entonces, eso calla ya esta crítica. Segunda crítica, no se les dio una dieta baja en grasa. ¿Por qué? Porque al final del seguimiento el grupo control tenía un 37% de sus calorías en forma de grasa y el grupo de intervención un 42%. Entonces dice, oiga, usted no está usando una dieta baja en grasa, la dieta baja en grasa es menos del 30% de calorías provenientes de la grasa. Y tienen razón. Ahora nosotros decimos, bueno, aquí hay que decir primero que nosotros todos los consejos que le dimos era para que redujeran la grasa. Después los pacientes hacen lo que quieren, ¿verdad? Hacen lo que quieren. Se les hizo todo tipo de esfuerzos, todo tipo de esfuerzos. Sesiones grupales, información escrita. Ahora, ¿qué pasa? Que la dieta baja en grasa es difícil de seguir. Esto ya se sabe. Todos los que han utilizado una dieta baja en grasa, al cabo de un año, año y medio, todos los beneficios que han conseguido los pierden. Y si es dieta baja en grasa para perder peso, se da una reganancia de peso fácilmente al cabo de un año. Entonces, esto es un resultado de la propia investigación. Si tú haces el mismo protocolo, el mismo programa, las mismas dietistas, y le dices a unos que sigan la dieta mediterránea y te la siguen de maravilla, y le dices a otros que bajen en grasa y no hacen caso, es que la dieta baja en grasa es difícil de sostener y es difícil de educar. Es muy difícil obtener un alto cumplimiento de una dieta baja en grasa. Esta es una conclusión del estudio. Dices, pero ¿qué tienes que hacer en un estudio de intervención? No vas a ir en plan dictatorial, ¿no? Es decir, mire, voy a su casa y le registro a ver si tiene alguna grasa. Después, el beneficio no se sabe si es de los suplementos, o sea, del aceite de oliva, los frutos secos, o es del patrón dietético, ¿no? Entonces, el hecho de que sea homogéneo el beneficio en los 2 grupos de intervención para la enfermedad cardiovascular parece que es más importante el patrón. Desde luego sería una barbaridad pensar que aquí lo importante es comer frutos secos. O sea, te pones así un helado, te pones unas nuececitas y ya dices, ya he conseguido todos los beneficios, ¿no? O coges unas hamburguesas y tal, le echas un chorreón de aceite de oliva y ya están conseguidos los beneficios. Sería una barbaridad. O sea, pensamos que ha sido absolutamente fundamental el patrón dietético global. O sea, que los alimentos que se suministraban eran alimentos clave. Después, unos nos dicen, oiga, sus participantes eran de bajo riesgo. Eran de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque 8 por 1.000 personas año de eventos, 11 por 1.000 personas año, son un riesgo muy bajo. Digo, bueno, somos mediterráneos y las 3 dietas eran sanas, no es que fueran de alto riesgo. Esto es una evidencia más de que la dieta protege. Diferencias en riesgo absolutos. Si hacemos, nosotros siempre decimos, reduce un 30%, esto es una reducción relativa del riesgo. La reducción absoluta del riesgo no es del 30%, es del 3 por 1.000. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si es del 3 por 1.000 hace falta tratar a 300 para prevenir una enfermedad. Hace falta tratar a 300 en un año para prevenir un caso de enfermedad. Y esto es así, esto hay que reconocerlo. Esta crítica es la más acertada de todas. Pero esto pasa con la estatina, esto pasa con cualquier intervención preventiva. El número necesario para tratar no te quiero decir con las mamografías, eso son miles. Con las mamografías, con los programas de mamografía y se hacen, ¿no? Para prevenir un cáncer de mama hay que hacer muchos miles de mamografías en mujeres que no se van a beneficiar pero nunca iban a desarrollar cáncer de mama. Después, los riesgos, los factores de riesgo desequilibrados, pues lo más desequilibrado era el sexo, que había pues más varones en el grupo de frutos secos que en el grupo control, y por tanto pues operaría
todo el resultado a favor de nuestra hipótesis. La divergencia precoz de las curvas de Kaplan-Meier, esa es otra crítica que nos han hecho. O sea, que es muy pronto, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Una dieta tan pronto. Mire, nosotros publicamos en 2006 en Advances of Internal Medicine el cambio en los 772 primeros participantes al cabo de 3 meses de intervención. Y al cabo de 3 meses, solo de 3 meses de intervención, habíamos conseguido efectos muy favorables en presión arterial, en lípidos, en resistencia a insulina, en glucemia, en proteína C reactiva, especialmente con aceite de oliva, en ICAM, en VCAM y en interleuquina 6. Todo eso está publicado en Annals of Internal Medicine, con solo 3 meses de intervención. Entonces, que ahora pensamos que la arteriosclerosis no es que lentamente la placa vaya creciendo y se vaya cerrando la arteria y esto lleve años y años de acúmulo de lípidos. Porque si pasase eso, se crearía circulación colateral por la propia isquemia que se crea, ¿no? O sea, la propia anoxia es un estímulo para la angiogénesis. Entonces, lo que pensamos ahora es que lo decisivo es la inflamación y la trombosis a corto plazo. Y esto, el lag time que hay desde que tú cambias la dieta hasta que influye, es de meses. Con lo cual, esto nos da argumentos precisamente para decir, muy pronto, con un patrón dietético global cambiado, se consigue una prevención cardiovascular. Y después, conflicto de interés. Oigan, estos señores les han pagado las nueces, les han pagado... ¿Quién le ha pagado para que digan esto? Porque las acciones de los frutos secos van a subir, la del aceite de oliva va a subir, esto es todo maniobra comercial y tal. Pues pusimos todos los conflictos de interés, yo no tengo ninguno, ¿eh? Yo no he recibido de la industria alimentaria dinero mientras se ha hecho el PREDIMED de ninguno. No tengo nadie pagado en mi grupo por ninguna beca, ni ningún proyecto, ni nada. Ahora reconozco aquí desvelo que desde enero, como el proyecto SUNS ha quedado sin dinero del FIS, hemos llegado a un acuerdo con Danone para que nos pague vamos a hacerle unos trabajos a Danone y Danone nos está pagando. O sea, tengo conflicto de interés con Danone, pero aquí como ven, los lácteos no quedan muy bien. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los conflictos de interés. Jordi Salas tiene conflicto de interés con la Walnut Commission de California y Emilio Ross también con la Walnut Commission de California, que son productores de nueces. Ellos han recibido proyectos de ahí. Somos 19 autores. Y los demás o no tenemos conflicto de interés o bien lo tienen con industrias que quedan mal aquí. Por ejemplo, Luis Serra tiene con Coca-Cola o con Pepsi o Rosa Lamuela con Pepsi. Dice, bueno, pues han hecho, trabajan en alimentación, pero claro, la soda es lo que se niega aquí. Y sin embargo, ahí aparece. O con industrias que fabrican estatinas, que no les viene bien esto, porque dicen, oiga, esto se puede conseguir lo mismo que con las estatinas. Entonces, los conflictos de interés siempre existen, lo que hay que decir es dejarlo claro y no tener nada oculto, ¿no? Bien, futuro. Dieta mediterránea basal y enfermedad cardiovascular. Esta es la dieta que traían cuando entraron en el PREDIMED, según los cuestionarios de frecuencia de consumo, los 14 puntos. Entonces, aquí teníamos adhesión a dieta mediterránea, lo ven ahí, estos son el quintil, aproximadamente quintil más bajo, quintil 2, 3, 4 y 5. Estos son los puntos, esta era la distribución de los 14 puntos de los 7.447 cuando entraron, ¿vale? Entonces, ¿qué les pasó a los que tenían estos puntos, estos puntos, estos puntos en cuanto a eventos cardiovasculares? Es impresionante cómo se separan las curvas, solo con la dieta mediterránea basal. Esto no está ajustado por nada, simplemente la dieta mediterránea basal son los quintiles 4 o 5, mayor adhesión, adhesión intermedia, quintiles 2, 3, quintil 1. Entonces, esto está enviado a publicar, esperamos que salga pronto, o sea, esto es futuro. Porque esto refuerza mucho el mensaje, fíjense que hazard ratio es 0,47 para los que están en el cuartil cuarto y quinto con respecto al primero. Dieta mediterránea, arteriopatía periférica. Esto salió el martes de la semana pasada, publicado en el JAMA. Entonces, es la asociación más fuerte. Para dieta mediterránea, aceite de oliva virgen extra, una hazard ratio es 0,33, reducción a la mitad. Para frutos secos, una reducción superior al 50%. La arteriopatía periférica es claudicación intermitente, enfermedad arteriosclerótica en las piernas, pura arteriosclerosis. Entonces esto refuerza mucho el mensaje de prevención con dieta. Esto tampoco está ajustado por nada aquí. Cuando ajustamos, pues queda en 0,36, 0,34, 0,50, 0,54, dependiendo de por lo que se ajuste en este paper del JAMA. Dieta mediterránea y fibrilación auricular. La fibrilación auricular va a afectar a 1 de cada 4 personas a partir de los 40 años. Es una epidemia emergente y se debe a un remodelado de la aurícula que tiene mucho que ver con factores inflamatorios. Entonces pensamos que el efecto antiinflamatorio del oleocantal y otros polifenoles en el aceite de oliva virgen podía influir.
Entonces esto lo tenemos en segunda revisión, en una revista principal. Entonces ven que a partir de esto tarda más tiempo, a partir de los 3 años se ve que va reduciéndose la incidencia de fibrilación auricular solo en el grupo de dieta mediterránea de aceite de oliva, pero con una reducción bastante importante de un 38%. Entonces, dieta mediterránea y diabetes tipo 2. La mitad de los participantes no eran diabéticos al inicio, entonces hemos constatado unos 280 casos nuevos de diabetes durante el seguimiento entre los que no eran diabéticos. Entonces esto se ha publicado el 7 de enero en Annals of Internal Medicine con una reducción del 40% del riesgo para dieta mediterránea y aceite de oliva, del 18% no significativo para dieta mediterránea y frutos secos. Como ven aquí el N es menor. Y aquí tenemos cuando se juntan los dos grupos, ajustando, pues tenemos un 30% de reducción del riesgo con dieta mediterránea de diabetes. Muchas gracias. Esto es todo.